Ya viste que a veces se hablan así, tenemos más gente de todo el mundo que gente de acá de Argentina. Que la verdad, una de las razones por las cuales es este horario es porque hay mucha gente de España, y como son 4 horas de diferencia, Es un buen horario para para ellos, sí. nosotros. Para nosotros, bueno, hay gente trabajando y qué sé No, yo. para nosotros porque tengo la nacionalidad española, me siento español también. Ah, no, bueno, chao, hasta luego, ¿eh? Ok, bueno. No aguanto más. 4 o 5 personas con el no aguanto más y todas las quejas que vienen después del no aguanto más, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en qué momentos a mí me agarra ese no aguanto más. Ahora que pasa el tren, por ejemplo, ¿sí? Ah, es el sol. Tengo toda la familia, porque hay dos hermanas. Está Jess, que está con Mariano, que es el sobrino, y además su cuñada, ¿viste? Te ponemos los videos y ya está, estamos todas las familias. Somos la familia galáctica, así que chicos, por alguna razón estamos acá. Bueno, tengo una nena de 9 años, como muchos saben, ¿no? Y es un problema tener un hijo sin hermanos, ¿no? Porque cuando los chicos tienen hermanos, van y juegan con los hermanos. O por lo menos los padres le dicen, anda y juega con tu hermano, que resulta que después terminan peleándose. Pero por lo menos se entretienen entre ellos. Cuando vos no tenés un hijo con hermanos, es decir, tenés un hijo único, el chico te viene a buscar a vos. Entonces vos sos el principio, el fin, la culpa de todo es tuya, con el que se pelea en lugar de con el hermano es con vos y así sucesivamente. Entonces como ya está en edad que lo que quiere es jugar, jugar a juegos y todo eso, viene y te dice, mamá, jugamos al tag o mamá, jugamos a las cartas y vos decís, ay. Yo este juego ya lo jugué 900 años en toda la historia de mi vida, ya me lo sé de memoria, ya sé cómo empieza, ya sé más o menos cómo termina. No sé puntualmente cómo va a terminar ese juego, pero conozco todas las reglas del juego, conozco todas las trampas del juego, porque viste, lo mismo que yo jugaba desde chiquita. Y entonces vos qué haces en ese caso, le decís a tu hija, ay, no, déjame porque yo esto ya lo jugué. Y no, no tiene hermana, ¿viste? Entonces vos vas y te sentás con la nena y jugás a ese juego. Y la sensación que te da en algún momento cuando estás jugando a ese juego solo para acompañarla a ella es, no aguanto más, no aguanto más, porque yo ya sé cómo mueve, qué es lo que viene después, para dónde van las fichas, cómo va a ser el resultado. Y no aguanto más seguir jugando a este juego. Pero ¿por qué no aguanto más? ¿Porque yo ya lo jugué? ¿O porque yo ya lo conozco? ¿O porque ya más o menos sé lo que es? Entonces no aguanto más. ¿Y por qué lo estoy jugando? Lo estoy jugando por ella. Eso se llama amor incondicional. Y esto nos pasa en la vida en este momento a muchos de los que internamente ya sabemos cómo es el juego. Ya sabemos que es un juego, ya pudimos ver que es una película, ya pudimos ver que es una ilusión, ya podemos ver que está todo armado, ya podemos ver que estamos en el medio de alguien que nos tironea, hasta casi podemos ver cuál es el juego. Pero igual lo estamos jugando porque el juego no se termina hasta que no lo terminan todos. Y a veces hay algunos que el juego ya lo conocemos, el juego ya lo vivimos y nos da la sensación de que no aguanto más. Pero no vinimos a jugar el juego para nosotros. Vinimos a jugar el juego para los demás, para los que quieren hacer el juego, para los que quieren entender, vivir la experiencia, experimentar, ver de qué se trata, jugar a ganar, ¿no? Jugar a ganarse a ellos mismos, jugar a ver cuáles son sus capacidades y sus logros. Vinimos a jugar este juego por amor incondicional. El tema es que cuando vinimos y empezamos con el juego, nos olvidamos, pero internamente nos queda esa sensación de, esto yo ya lo viví, no aguanto más. No se termina el juego hasta que no lo terminan todos. Entonces, por eso estamos con esa sensación. Y la sensación es que estamos esperando que pase algo, porque yo ya esto ya lo viví, yo esto ya sé cómo termina, yo ya sé que es un juego. Vuelvan a esa imagen, ¿no? A la imagen de que están jugando con su hijo y que lo hacen por un amor incondicional infinito.
ya lo jugaron el juego, les da ansiedad, angustia, aburrimiento, decepción, porque a veces ves que tu hija hace en ese juego una jugada que es patética, ¿viste? Porque vos ya conocés el juego y no le podés decir eso que estás haciendo es patético. Vos tenés que dejar que ella tenga su propia experiencia. Y es, en eso te da frustración, te dan decepción, te das cuenta que todo es una mentira, te da hasta depresión a veces. Y por eso eso es lo que tenemos, porque el juego ya lo jugamos. La cosita es que no sabemos cuál es el resultado del juego, ¿sí? Por eso lo estamos jugando otra vez entre todos. Y lo estamos jugando para crear el resultado del juego. Por eso hoy cuando me preguntaban o cuando comentaban o cuando pegué en el Facebook esta historia de que dice un lama, vieron esta, la de llega el apocalipsis, oráculo revela a la NASA cómo sobrevivir a la inminente catástrofe. El oráculo de Shambhala parece que es un lama tibetano que le dijo nada más ni nada menos que el tema de los 3 días de oscuridad, ¿sí? Que va a pasar el 21 de diciembre. Los 3 días de oscuridad, y resulta que entonces se van a parar los campos electromagnéticos, todo se paraliza, y bueno, donde te agarró, te agarró. En ese yo esto ya lo escuché varias veces, no solo lo escuché por los 3 días de oscuridad y ese campo de fotones y de no sé qué, y por el oráculo este también, sino por gente que dice que en ese momento nos van... ¿Viste cómo suena el teléfono en este momento? Si yo ahora no puedo atender... Y no sé cómo apagarlo. Bueno, ya se va a apagar. Este sí suena, quiere decir que por ahí es verdad lo de los campos, lo de los 3 días de oscuridad y los fotones. Voy entonces. Y también lo que escuché. Soy el sobrino y la cuñada. Dice, bueno. Sí, déjalo porque hasta que, viste, se den cuenta que no puedo atender, siempre sucede. Lo de los tres, vuelvo a los 3 días de la oscuridad. También lo que escuché es que en ese momento, como es oscuridad, lo que nos van a abandonar son nuestros guías. Entonces, que vamos a estar solos a nuestra suerte. Y viste como los velos están... Esto de que los velos se están haciendo cada vez más finitos también lo vamos percibiendo. Viste que por eso, no sé, parece que estamos en un lugar y aparecen monstruos, viste, o tenemos sueños, o tenemos continuación en los sueños. Si va a pasar o no va a pasar... la verdad es que no creo yo en esas cosas, yo no creo en el futuro, no creo en las profecías, creo en lo que nosotros vamos armando día tras día. Y va a pasar, si nosotros en conjunto todos creemos que eso va a pasar, eso es lo que va a pasar. Entonces vayan y compren agua y compren velas que no sean velas de cebo, sino velas de parafina, porque las velas de cebo están hechas con grasa animal, ¿sí? Entonces eso no sirve, tienen que ser velas de parafina. Compren comida, agua y velas. Enciérrense, no salgan a mirar para afuera, no le abran la puerta a nadie porque puede ser un vampiro, y recen. La verdad yo no creo en eso. Pero si todos quieren vivir una realidad de esas características en conjunto, y bueno, por ahí vamos a tener que vivir entre todos eso, porque viste, es como el juego, cuando mi nena quiere jugar al tag, yo no tengo decisión, el juego lo marca ella, a lo sumo yo decido acompañarla, y en el acompañarla me aburro, me quejo, sé cómo va a jugar, sé quién gana, cómo termina, pero bueno, entre medio lo vamos a vivir todos por la elección de algunos. Lo que siempre importa es cuál es la masa crítica, porque la masa crítica es la que crea la realidad. Los telones de fondo no crean la realidad, si solo acompañan. Con las creencias creamos la realidad, si vivimos, porque acá dice Nancy, creamos la realidad que vivimos, sí, la creamos antes, ¿no? Cuando tenemos una creencia, si todos creemos que va a ser así y vamos a tener que vivir eso, entonces por favor borremos eso de nuestras mentes, porque yo no quiero vivir 3 días de oscuridad, ¿sí? Es más, no quiero tener que depender del agua, de la luz y del juego que otro elige, porque ese juego la verdad es que no nos va a conducir a ningún lugar. Por eso la historia de las profecías. Nosotros tenemos acá un profeta que era Solari Parravicini, que hacía psicografías, unos dibujitos, hizo incluso el dibujo de las Torres Gemelas destruidas o algo muy parecido, que lo hizo en el 80, una cosa así, años antes de que esto se produzca, que no nos enteramos de qué quería decir hasta que vimos a las Torres Gemelas. Pero dentro de esas profecías hay un montón de profecías que no se cumplieron. ¿Por qué?
Porque las profecías están hechas para no cumplirse, para que nosotros nos demos cuenta antes de que la cosa suceda. Entonces, si nosotros vemos cuál va a ser, qué es lo que el inconsciente colectivo está pensando, lo que vamos y hacemos es algo totalmente diferente a eso, porque no queremos que eso suceda. Entonces son nuestras creencias las que crean, crean de creer y crean de crear la realidad. Si no queremos que eso suceda, no es que tenemos que pensar en que eso no suceda. Al contrario, tenemos que pensar y crear lo que sí queremos que suceda. ¿Qué es lo que ya estamos creando? Hoy también dentro, en este artículo, no me acuerdo si fue en este post o en otro, una chica, Marianela de Ventanas del Alma, puso un videíto que se llama "Yo sé que mi familia galáctica está aquí, ¿y tú?". Y yo pegué el video también ahí al principio del Facebook. Y es verdad, ¿viste? Esto es lo que venimos hablando siempre. Yo sé que mi familia galáctica está aquí, ¿y tú? Todos somos nuestra familia galáctica. Esto es lo que venimos hablando, ya no solo hay seres humanos, almas de seres humanos viviendo en este planeta, sino también hay extraterrestres viviendo en un cuerpo humano. Digamos, ese video está enfocado desde ver naves extraterrestres. Hay también una chica que dice que ella es un extraterrestre, me parece que es un walk-in, porque dice, dejo pasar el tren. Se apaga el switch cuando pasa el tren, para que el que quiera se tome el tren, antes de que sea tarde. Que me parece que es una walk-in, porque la chica, hola Mitani, la chica dice que tuvo un paro cardíaco o una cosa así, ¿viste? Y este es el típico caso en el cual uno queda en estado casi vegetativo y viene el alma extraterrestre a tener la experiencia en el cuerpo físico. Entonces ya estamos viviendo acá, ¿viste? La comunidad galáctica ya es un hecho. No es que tenemos que esperar a que venga, no sé, la nave extraterrestre baje acá y nos diga, hola, ¿qué tal? Yo soy, no sé, de no sé dónde. No, ya estamos todos viviendo acá. El tema que nos está pasando es que ya lo vivieron la película Déjà Vu. Bueno, ya lo vivimos. Hay un montón de cosas que ya las vivimos y las estamos reeditando acá, acompañando a los que juegan el juego. Entonces, a estos son a los que no nos da esa sensación de que no aguanto más, no aguanto más, no quiero jugar a esto, yo ya lo jugué. Bueno, gordo, si estás acá es porque lo viniste a jugar otra vez, así que jugalo y dejate de hinchar, ¿viste? Porque no hay otra alternativa. Irte no te podés ir, el tren no te lo tomaste, ¿viste? ¿Qué vas a suicidarte? Porque sabés lo peor que te puede pasar, te tirás del piso 20 y te salvás. Entonces tampoco sirve. Imagínense en David Icke. Él en el 1990 ya se dio cuenta de esto. ¿Hace cuánto? Hace 22 años que viene hablando de esto. ¿Saben cómo conoce el juego? ¿Y qué hace? Y al principio, cuando empezaba con sus charlas, una cosa tortuosa, hace 20 años, lo torturaron públicamente, él perdió su identidad. Después empezó a dar charlitas, en las charlitas iban 5 o 6 personas. Ahora llenó un estadio en Londres y lo vamos a traer a la Argentina también. Entonces, tuvo que esperar 20 años para que su juego se empiece a notar o sus palabras empiecen a ser entendidas. Entonces, ¿viste? Los que no aguantan más, déjense de hinchar, ¿viste? Les tiene que tocar la vida de David Icke. David Icke, nunca lo escuché decir no aguanto más, ¿viste? Él siguió para adelante. Bueno, hay que seguir para adelante. Muy bien, entonces yo decía acá, muy bien, los telones de fondo, porque estamos acá para sostener. No, para sostener qué, porque ahí cuando empezamos a, sabemos que ese no aguanto más no sirve para mucho, ¿sí? más que para quedarme en la queja, y con la queja no se genera nada, ¿sí? más que malestar y más que sensación de, y porque viste que vos tirás de un piolín, de un pensamiento negativo, no puedo más, y trae 25 millones de pensamientos negativos más, y ahí no terminamos. Entonces empecemos a ponerle un poco de onda, porque salir, el tren, viste, pasa 90 veces y no lo podemos tomar. Parece que nos vamos a tener que quedar hasta que el juego termine, o hasta que más o menos se vaya notando para dónde va una clase de jugadores y para dónde va otra clase de jugadores. Algunos vinieron a sostener la Matrix, ¿sí? Entre todos los seres humanos que estamos acá, a estar los telones de fondo. Los telones de fondo solo vinieron a sostener la Matrix. Están ahí para que, bueno, algunos vivan la experiencia que tienen que vivir.
Y después están también los ET, ¿viste? Los walk-in o las starseed o las, qué sé yo, la gente de las estrellas. Que lo que vinieron es a sostener la...